Avancemos es una iniciativa de Ashoka Emprendedores Sociales que ofrece a los jóvenes de entre 14 y 24 años la oportunidad de desarrollar y liderar emprendimientos que brinden un beneficio social en sus comunidades. Avancemos conecta y moviliza a los jóvenes y adultos para crear un movimiento inspirado en la visión de Ashoka. Todo el mundo puede cambiar al mundo. Me parece que el mundo está lleno de gente que razona demasiado las cosas. Y razonar demasiado las cosas muchas veces no permite soñar. Bueno, para mí el proyecto ha significado mucho porque antes no sabía ni qué hacer. Me volví un líder y supe cómo manejar esto. Que crean en lo que saben hacer y que se atrevan a hacerlo. Se me ha hecho así como un, pues, algo increíble, ¿no? Como un sueño realizado, ¿sí? Que igual yo siento que la de sentir todos los chavos a los que apoyan, ¿no? Lo que me gusta hoy de Avancemos es que hay una gran posibilidad de que las pesadillas de muchos jóvenes se vuelvan en sueños, que se vuelvan una alternativa para cambiar el mundo. El proyecto pues me ha servido para crecer como persona. Avancemos me parece inteligente porque piensa en los chavos y pues los chavos la verdad tienen mucho potencial, mucho que dar, muchas ideas. Avancemos puede impulsarse, la mejor manera es a partir de hacer alianzas desde Ashoka con las organizaciones socias. Las organizaciones socias son quienes finalmente le dan como todo ese acompañamiento y de alguna manera esa fortaleza a los jóvenes para desarrollar sus iniciativas. Comadres somos un grupo de chavos que hacemos playeras con textos estampados de libros. La idea es dar a conocer diferentes libros, ¿no?, con sus autores y así poder promover la lectura en los jóvenes. Se apaga el farol. El programa Avancemos ha permitido fortalecer algunos de los colectivos con los que ya trabajábamos anteriormente. Es un momento para que ellos se independicen. Nuestro proyecto consiste en crear videos que ayuden a los jóvenes, bueno, en sí a la comunidad en general. No lo piensen que lo hagan, que crean mucho en lo que saben hacer. Se me hizo muy interesante que esta organización, bueno, depositara la confianza en nosotros los jóvenes. Este programa Avancemos está surgiendo ahorita en 10 países globalmente. México, como uno de ellos, está tratando de impulsar el programa en varias regiones, a ver cómo funciona con diferentes contextos. Estamos ahorita, por ejemplo, trabajando en la Ciudad de México, pero también en Puebla, en Oaxaca, en Monterrey, con diferentes jóvenes de entre 14 y 24 años, con diferentes necesidades, con diferentes intereses, y les estamos ayudando a crear sus propios emprendimientos sociales. Cosa que le afecte a los jóvenes, nosotros trataremos de proyectarlo en un video y mostrárselos para que tengan otra visión acerca de lo que es el problema y pues ojalá y les ayuden algo a cambiar. Creo que Avancemos es un programa muy atinado para México, pues permite que seamos nosotros como jóvenes quienes construyamos. Yo creo que es una oportunidad que se le va a abrir a más gente dentro del ámbito social. Y es una manera de desarrollarte, tanto en lo individual como en lo colectivo. Me parece que Avancemos tiene como una gran alternativa hoy. Y esa gran alternativa es que hay muchos jóvenes intentando construir otros tipos de espacios afuera. Que hay muchos jóvenes que no creen en lo que se está establecido y están buscando otra forma de establecer relaciones. Eso es justamente lo que necesitamos. Gente que esté convencida de lo que existe ya no funciona,
pero gente que también esté convencida que lo que no funciona tiene que ser sustituido por algo creativo, por algo innovador, y eso es justamente lo que están haciendo los jóvenes en Avancemos. El nombre de mi proyecto es La Química del Amor, el cual nos está apoyando Avancemos a sacar adelante. Este proyecto está principalmente dedicado para la prevención del VIH y además de retomar otras campañas y otras iniciativas. Nada, el trabajo en equipo ha sido muy importante para nosotros. Hemos aprendido a solucionar muchas cosas que pues a lo mejor antes no hubiéramos podido hacerlo, ¿no? Pues hemos terminado ya nuestro trabajo, o sea, tener el proyecto ya hecho, pues es uno de los logros más grandes, y pues nuestra presentación que vamos a hacer ahora han sido pues los mejores logros. Las iniciativas de los jóvenes van desde culturales, artísticas, hasta cuestiones de desarrollo y de ecotecnias. El colectivo Comala no existiría. Ellos nos ayudaron a desarrollarnos, a crecer y a poder empezar un sueño que esperemos dure mucho. Todo el mundo puede cambiar el mundo. Avancemos, es confianza a los jóvenes. Pues cambiar el mundo, cambiar las estructuras. Como un sueño, quieres verlo, quieres tenerlo. Lo que nosotros queremos es que con esto avancemos. Rapandillero estilo mexicano es lo que somos y seremos. Aquí estamos. Que todos deben de probar.